Shots out here first, guys. He cannot take a punch. Buenos días, familia Chastity. Come cheer mañana todo el día en Dawson County High School. Y aquí estamos. Y aquí está Celeste con el clima. Hola, me llamo Celeste y este es el clima. Hoy viernes va a estar soleado con lo máximo de 80 y lo mínimo de 50. Mañana sábado también va a estar soleado con lo máximo de 74 y lo mínimo de 51. El domingo también va a estar soleado con lo máximo de 72 y lo mínimo de 49. Y ese es el clima. Vamos para atrás con Jesús y William. Estudiantes que quieren entrar al colegio, habrá una feria en Colegios Pro el jueves 13 de octubre de 6 p.m. a 8 p.m. en el Centro Cívico de Gainesville. Más de 50 representantes de colegios estarán presentes en esta feria para que los estudiantes y padres puedan hablar con ellos. También habrá intérpretes. Los estudiantes necesitan apuntarse en el sitio web en la pantalla. Esta es una gran oportunidad para los estudiantes en los grados 11 y 12. Para saber más opciones de educación de high school. El día para volver a tomarse las fotos es el 17 de octubre. Cualquier estudiante en los grados 9, 10 y 11. La fecha límite para comprar su senior ad es el 4 de noviembre. Visite wheregoyearbook.com para ordenarlo. Y aquí estamos con el show de William. Hola, familia Chastity. Yo soy William. Yo soy Brianna. Y este es nuestro nuevo show, Cosas de Latinos. Este show se basa en cosas y experiencias que cada latino o cada hispano y americano también ha vivido por. Y nuestro primer tema sobre esta conversación sería... Sí, ¿qué era? ¿La Rosa de Guadalupe? Sí. Sí. Ok. ¿Quieres decirnos qué es La Rosa de Guadalupe, por favor? La Rosa de Guadalupe. Sí. Son novelas, muchos episodios de historias que han pasado en la vida real. O unas que no. Pues real o no real, dependiendo. Pero muchas historias ahí que tienen que ver con los jóvenes que van a las fiestas, se los roban, o no sé qué. Mi mamá siempre anda diciendo, mira, por eso no te dejes salir, por eso no confío en tus amigos, en tus amigas, bla, bla, bla. I'm like, mamá, eso es solo una novela. Y todo eso, pero no, no es solo una novela, es más que una novela. I'm like, mamá. Pues básicamente crecí. Sí, yo también crecí con eso porque me acuerdo que hace años yo me sentaba en el sillón con mi mamá y con mi papá viendo La Rosa de Guadalupe por varias horas. Cuando había maratones me sentaba ahí y yo estaba con unos chetos en la mano y estaba viendo ese programa todo el tiempo. Y cada vez que había uno importante, como cuando los chamacos se escapan de la casa por la noche o cuando van a fiestas, mi mamá o mi papá se voltea a verme y dice, mira, ¿ves? Por eso no quiere que andes de callejero. Y más te vale que no hagas nada de eso, ¿eh? Y luego me salen con las historias de México y quién sabe qué tanto. Ay, no. Siempre dice, sí, yo conocí a alguien que pasó esto. Exactamente. I'm like, ma. Exactamente. Okay, por ejemplo, mi mamá tenía una historia que según que... una mujer en su trabajo que según que la habían robado y quién sabe qué tanto. Y luego dije, mamá, no sé si eso ha pasado o no, pero no sé cómo relaciona esto con el tema del teléfono. Ajá. Así que no entiendo cómo sacaste eso. Y hay muchos episodios de haciendo amigos con niñas. Oh, sí. Y todo eso. Mi mamá dice, por eso no quiero que y luego hasta nos salen con que no quieren que andemos en Instagram, Snapchat y todo eso, pero no le hacemos caso. Pero ellos andan en Facebook. Es lo que yo digo. Peor, y peor. Ajá. Y nos salen con quién sabe otras historias que según ven en internet que ni siquiera son de verdad. Ay, no. Ay, no, ese show. Ha causado un harto. Pero lo que más odio yo es que son cringe. Sí, son cringe. Como a veces hay estudiantes que estudiantes que se basan en las historias que dicen prepa y cosas así, que es bien chafa y todo eso. Ay, no. Me dan como... O sea, ah. Exactamente eso, o sea. O sea. Quítate de aquí, ¿sabes? Todo eso. Ay, no. Me da la memoria de telenovelas de los 2010 y por ahí. Porque había bien hartas así también. Pero sí, y luego también lo que mis hermanas y yo siempre hablamos bastante es sobre el vientecito y la de con la musiquita que aparece al final. Cuando supuestamente la rosa te manda. Sí, la virgencita te manda tu bendición y quién sabe qué tanto. Ay, no.
es un caos con ese show, pero todos lo vemos. A mí me encanta. Ajá. Y oh my god. Yo y Pablo nos miramos y nos reímos. Exactamente. Y me imagino que ustedes también tienen historias de esto, porque yo te aseguro que alguien en esta escuela tiene una historia de su madre o su tía hablando de este show, yeah, diciendo que no hagamos algo por esa razón. Todos. Es lo que yo creo también yo. Pero tengo una pregunta para ti. Sí. ¿Cuál es tu favorita novela? ¿Mi novela favorita? Híjole. Hay netas que he visto, pero me tendría que ir por Ana la Nana o Teresa. ¿Teresa? Todos se acuerdan de Teresa. We love Teresa. Queremos a Teresa. Teresa. No, sí, porque me acuerdo que esa telenovela tenía muchas escenas dramáticas, mm-hmm, como los empujos de así, que se caen por las escaleras y todo eso. Y con la tía o la abuela que diciendo, con de mira. Ay, bien dramáticos, eso sí. Pero también he visto telenovelas como como dice El Dicho, Patito y otras más. Todo eso. Pero sí. ¿Cuál es tu novela que has visto? ¿Una novela que te gusta? Me gusta Lo que nadie me ve. ¿Y esa qué es? No sé, no he visto esa. That's an OG. Perdón, no he visto todas. He visto varias, pero no he visto todas, eso sí. You don't watch it. Está en YouTube, está toda completa en YouTube. Toda YouTube. Ya vieron todos, Para YouTube. Yeah. Y ¿ya eso? Mm-hmm. Ok, gracias. Bye. Adiós, Chastity.